Venimos trabajando hace muchos años por, por esta expectativa, eh, por poder lograr un espacio en el Consejo de Valledupar. Las cosas van bien y deben continuar bien hasta el 27 de octubre porque nos sentimos seguros de nuestra gente, de nuestras propuestas, de todo lo que estamos haciendo para poder llegar al Consejo de Valledupar y trabajar por el municipio de esta tierra que tanto amamos. Bueno, Ramón Naranjo trae una propuesta muy interesante: una propuesta que va a ayudar a mitigar y a bajar los índices de inseguridad del municipio y a la vez también a bajar las cifras del de problema de desempleo que viene viviendo nuestra ciudad, teniendo en cuenta que la ciudad de Valledupar está ubicada como la tercera a nivel nacional con mayor índice. De desempleo ocupando el, una cifra del 15,9%. ¿Cómo va a mitigar Ramón Naranjo esta problemática? Vamos a matar dos pájaros de un solo tiro, como dice el viejo refrán. ¿Dos pájaros de un solo tiro de qué manera? Vamos a tratar que en, en cada uno de los barrios, de los 210 barrios del municipio de Valladupar, tengamos 20 vigilantes comunitarios. Con un proceso de vigilancia comunitaria, nosotros vamos a poder llegar a todos los rincones de valledupar a proteger a nuestros ciudadanos, a proteger sus vidas. Si nosotros logramos esto, estamos hablando de que vamos a tener un aproximado de casi 6.000 empleos indirectos por medio de las juntas de acción comunal. Esa es la pelea que yo quiero llegar a dar al Consejo de Valledupar porque vamos a, sal a salvar las vidas vallenatas, porque vamos a recuperar la ciudad de Valledupar y vamos a bajar las cifras de desempleo. Voto 2019.